Bienvenidos al ayuntamiento el día de hoy. Mantenga los pasillos, por favor, abiertos si no tiene presentación o si va a hablar en el micrófono. No va a ser permitido ponerse de pie en el centro del pasillo. Vamos a dar esa advertencia para los televidentes y el público. Todos los días es día de libre expresión. Ahora queremos darle el micrófono al concejal Herb Wesson para una presentación especial. Muy buenos días y gracias, señor presidente. Quiero dar la bienvenida a todos nuestros visitantes que están aquí el día de hoy, especialmente a los que vamos a reconocer. Para mí el día de hoy es el viernes de adopción de una mascota en la ciudad de Los Ángeles. Hemos estado haciendo esto por 10 años. Tenemos un índice de adopción de 100%. Hoy les presento a una perrita, Pam. Ella es una mezcla de Chihuahua de un año de edad y está buscando una casa, un hogar. Ella ha tenido sus vacunas, ya se ha esterilizado, entonces no, ella no va a crecer más que esto. Ella está buscando amor incondicional y estoy pidiendo a las personas en el público el día de hoy, para los que nos están mirando por televisión, Canal 35, los que están escuchándonos por teléfono, que vengan y salven la vida de este perrito, aunque hacemos lo mejor posible para que nuestros perritos sean adoptados. Es un gran reto. Entonces, cuando ustedes adoptan a uno de nuestras mascotas y lo rescatan, literalmente están salvando la vida de ese animalito. Tenemos de nuevo un índice de adopción de 100%. Estamos tratando de encontrar a mamá y a papá perfectos, o abuelita perfectos, o hermanito para Pam. Ella es mezcla de Chihuahua, como de un añito de edad. Tiene todas sus vacunas. Señor Koretz, la encontraron en su área o la entregaron desde su zona. Esto significa que usted tiene primera opción. Si le gustaría llevarse otro perrito, y tratar con su esposa, yo con mucho gusto lo dejo llevar el 14 de junio, 13-14, vamos a tener adopción para gatitos a precio reducido en todos los albergues en toda la ciudad de Los Ángeles. Entonces, si usted le gustan los gatitos, el 13 y el 14, visite uno de nuestros albergues y adopten a su gatito a precio reducido. Mira esa carita. Quiero que todos que están mirando la televisión, están escuchando, vamos a mantener a Pam con nosotros por un ratito. Entonces, si necesita venir a mirarlo, a tomar fotografía para enviárselos a su esposa, a su esposo o su compañero, ella va a estar disponible para eso, pero salven una vida. Si quieren amor incondicional, este perrito, esta mascotita, Pam, puede darle ese amor incondicional. Entonces vamos a quedarnos con ella aquí por un ratito y tratamos de encontrarle una casita. Si pueden llamar, vengan. Hay que hacer que Pam sea adoptada el día de hoy. Yeah.
Señor presidente, muchas gracias. Tenemos un índice de adopción de 100% aquí. Los bienes, ¿sabemos cuántos en total han sido adoptados? El último reporte que recibí fue como hace seis meses. Hemos adoptado como 130. Tenemos 130 perritos adoptados. Un aplauso. Muchas gracias. Colegas, ahora vamos a tratar con la agenda primero. Señor secretario municipal, por favor, tome lista. Tenemos presentes un quórum completo, señor presidente. Gracias. Primera orden del día, aprobación de las actas previas, señor Blumenfeld, del señor Wieser lo secunda. Restricciones conmemorativas para aprobación. Señor Lavanche y señora Martínez lo secunda. Señor presidente, antes de empezar con la agenda, hoy se ha pedido aplazar asunto 1A por unas semanas. Nos lleva al 19 de junio, asunto 1A al 19 de junio. Eso se llevará a cabo sin oposición. Gracias. Siguiente asunto, por favor. Asuntos 1, 2, 1, asuntos, servicios para audición pública. ¿Tenemos tarjetas? Sí, tarjetas en ambos. Asuntos 3 y 4 son asuntos que ante audiencias públicas un informe del comité para asunto 4 ha sido distribuido. ¿Cuándo hacemos una especial en los asuntos 3 o 4? No. Entonces habrá ese voto. Cierra ese voto y tabule ese conteo. 10 a favor. Asunto ha sido aprobado. Gracias. El siguiente asunto, por favor. Asuntos 5 a 12 son asuntos que han notado audiencias públicas de 500 votos para ser considerados. Si la oposición se llevará a cabo, los asuntos solo están bajo nuestro concierto. Tenemos tarjetas en esos asuntos. Tarjetas en todos los asuntos excepto para número 10. Número 10. ¿Tenemos algún especial, señor Parks? Asunto 9. Tenemos un miembro de la familia aquí para el señor Parks. Asunto 10, colegas, ¿tenemos alguno especial? No, no hay tarjetas. Tenemos asunto, ahora se vota sobre asunto 10. Cierre ese voto y tabule ese conteo. 10 a favor. Esto ha sido aprobado. Muchas gracias. Buenos días, concejal Cedillo está aquí. Vamos a regresar a las presentaciones. Señor Parks, ¿quiere tratar con asunto 10? O 9 antes de las presentaciones. Sí, gracias. Antes de hacer eso, creo que tenemos tarjetas en 9. Voy a pedirles, tenemos 3 tarjetas. Quiero decirles que los miembros de la familia se encuentran aquí. Los que tienen tarjetas en todos los ítems, también quieres hablar sobre este asunto. Antes de llamarle, tenemos un quórum bastante riesgo de perderlos. Comentar al público va a ser un minuto. Los varios miembros que no están. Entonces, la familia está aquí en asunto número 9. Quiero pedirle a Herman John y a Michael, ¿a dónde desea hablar? ¿A quién hablar sus otros asuntos en vez? Thank you, Mr. Englander. Thank you. You've been very cooperative. You've been the one.
Quiero ahora dar las gracias al señor Herman, al señor Hunt, por ser respetuosos sobre ambos asuntos. Muchas gracias, señor Parks. Muchas gracias. Tenemos hoy la hermana, la Kenya Escobar, la hermana de una de las víctimas. No quiere hablar, pero quiere estar aquí. Hoy estamos pidiendo una recompensa de $35,000 por un incidente que ocurrió en enero 2015 a las 7 de la mañana. José Escobar y William Herrera iban caminando en el camellón cuando pasaron y le balacearon a ambas víctimas desde un carro. Los sospechosos huyeron hacia el sur en Crenshaw y al oeste en la calle 59, a un sitio no conocido. El señor Escobar fue balaceado varias veces. Fue transportado a un hospital local donde él falleció por sus lesiones. El señor Barrera no fue balaceado, pero los oficiales continuaron con su investigación y querían esa recompensa para el homicidio. $75,000 es recompensa. Espero que traigan información en este caso. Cualquier persona que tenga información, pedimos que se comunique con el detective Zink Esparra en Criminal Homicide Gang Unit en 213-485-1383. Pedimos un voto unánime. Muchas gracias a la familia por estar aquí. Esperamos que esta recompensa ayude a resolver este asunto. Gracias. Les pido su voto a favor. Ha sentido pésame a la familia de parte de toda la ciudad. Estamos pidiendo a las personas con información que por favor nos ayuden. Gracias, señor Parks. Abra ese voto. Cierra ese voto y tabula ese conteo. 11 a favor. Unánime. Gracias. Ahora vamos a pasar a concejal Mitchell Farrell para una presentación muy especial. Buenos días y bienvenidos. Muchas gracias, señor presidente y colegas. Estoy aquí de pie de hoy con mi colega José Huizar, representando el distrito 14, el Leo M. Herrera Lim, el cónsul general de Filipinas, presidente de la Asociación de Filipinos Empleados de la Ciudad, conocido como la FACE, la ciudad de Linda Granados. El mes de junio, la Nación de Filipinas va a conmemorar el 117 aniversario de la Declaración de Independencia de España, que ocurrió el 12 de junio de 1898, lo cual llegó al establecimiento de la primera República Constitucional en Asia. Particularmente estoy muy orgulloso por estar aquí el día de hoy como representante de Historic Filipino Town, una vecindad que ha sido el hogar de los filipinos en los 1940 y ha sido una puerta para muchos inmigrantes filipinos en Los Ángeles. La ciudad de Los Ángeles es hogar a la más cantidad de filipinos viviendo fuera de las Filipinas que ninguna otra parte del mundo. Y como resultado, nuestras comunidades están enriquecidas, vivan donde ellos viven. Desde que llegan los filipinos en este país, ellos han hecho grandes contribuciones a nuestra social, económica, política, educación, científico, artístico y comunidades de entretenimiento y también de boxeo.
Los filipinos se van a construir la infraestructura de este país, trabajaron en nuestros campos, lucharon muy valientemente en los servicios de la nación. Se vieron en funcionarios públicos, hay muchos funcionarios oficiales de la LAPD con nosotros, también en las comunidades de los líderes, señor Evo León, señor Cruz, a Carlos Buenasan, al previo secretario municipal, a June Lagman. Los filipinos han hecho su marca en toda la historia de esta nación. Hoy, Hi-Fi permanece el centro cultural de la comunidad filipino-americana en Los Ángeles. Muchas iglesias importantes de filipinos y organizaciones no lucrativas llaman a Hi-Fi su hogar. Y cerca de Hi-Fi hay otra comunidad que los filipinos llaman el hogar, Eagle Rock, representada por nuestro colega concejal José Huizar, que está presentando conmigo este honor el día de hoy. Colegas, concejal José Huizar. Muchas gracias, señor O'Farrell. Gracias por su liderazgo. Gracias por elevar constantemente a nuevos niveles la importancia que la comunidad filipino-americana ha tomado en la ciudad de Los Ángeles. Quiero darle un agradecimiento especial al concejal Herrera, miembros de la Asociación de Filipinos Empleados de la Ciudad, y la presidenta Linda Granados y a todas las más personas que nos acompañan aquí el día de hoy. También quiero reconocer, como el señor O'Farrell, a los oficiales de LAPD, que son filipinos, hay más de 20, creo que me han dicho oficiales, los felicitamos, gracias por su servicio a nuestra ciudad. Está interconectada en todas las ciudades de Los Ángeles, llegaron durante el imperio de los españoles. Ahora Los Ángeles es el hogar con la más alta cantidad de filipinos afuera de su país natal. Yo tengo una afinidad con la persona que conocí. Me siento muy orgulloso por representar una población grande y activa en el noreste del Distrito 14 de la Fuerza, y los retos y determinación de las personas filipinas son una parte muy importante de la historia de nuestra ciudad y también de la historia americana. La comunidad central estuvo muy contenta por la bienvenida al Festival de Culturas y Artes, el cual se llevó a cabo el octubre pasado en Grand Park. Me hice de trabajo generalmente con la organización Film, Películas y Artes del Festival. Se llevó a cabo una semana después de los disturbios de 1992, cuando Los Ángeles estaba sufriendo muchas formas. Estamos experimentando una crisis de identidad cultural, pero aún así ese año un grupo comprometido de líderes y artistas con 3,000 participantes en esa celebración tan vibrante de comunidad y de diversidad. 23 años después, el festival ha crecido a ser el lugar de artes y culturas más grande del sur de California, atrayendo a miles de participantes de aquí en Los Ángeles y de todo el país. Pero no solamente durante ese festival o durante estas celebraciones de Día de Independencia, pero todos los días muchos americanos filipinos en el distrito y en toda la ciudad hacen grandes contribuciones a la fuerza y vitalidad de Los Ángeles. Como personas individuales, familias y comunidades, están muy conectadas con nosotros y son partes de esta gran cultura. Una persona que quiero reconocer hoy es mi Kevin O'Kevin. Trabaja en la oficina. Kevin es la persona que trabaja muy duro con grandes habilidades de producción y trae mucho orgullo personal y experiencia en la cultura filipina, nuestra oficina. Y le pedí prestado esta camisa de donde va. Feliz Día de la Independencia. Repnos, me encanta este tiempo del año conservando las contribuciones importantes de filipinos a esta gran ciudad, a este gran país, y también para celebrar el futuro con todo nuestro país. Muchas gracias. Ahora quiero presentar al cónsul general Herrera. Gracias, concejal O'Farrell. Señor presidente, ustedes están honrando a sus personas con esta celebración. Hay 3.4 millones de filipinos en todos los Estados Unidos y muchos de ellos llaman su hogar en el sur de California. Hay al menos 800 mil
casi 200.000 en Los Ángeles y 800.000 en California. Algunos de ellos son los grupos que trabajan en la ciudad. Algunos mejores oficiales del NAPN. Gracias por este honor de parte de nuestra comunidad. Quiero realmente reconocer a ustedes, a Mitch, el concejal Wizar, las personas que traen pues nuestra traje deportivo. Este vestuario nacional ha sido muy importante por los colonizadores antes. La seguridad de Homeland le encanta este tipo de vestuario porque no podemos tener ni celulares ni nada porque es transparente. Lo usamos como un vestuario de honor y como un vestuario que son muy orgullosos. Gracias a los concejales por también traerlos puestos el día de hoy, este vestuario para homenajear a nuestro pueblo. También quiero homenajear a uno de esos miembros que ha sido un amigo de las Filipinas por mucho tiempo y que se ve del Consejo Municipal en las próximas semanas, concejal LaBunch. Muchas gracias. Gracias por ser un amigo de las Filipinas y por ser un gran activista de la ciudad hermana entre Los Ángeles y Macán. Muchas gracias. Concejal LaBunch. Señor presidente, muchas gracias por su liderazgo. Muchas gracias. Otro gran aplauso. Pido al señor LaBunch unas palabras también si desea. Quiero las gracias, cónsul general, por ese trabajo lo hermoso de nuestras ciudades, de nuestro pueblo. Los filipinos americanos tienen un gran impacto aquí. Gracias a los enfermeros que trabajan en todos los hospitales, no solamente en el condado de Los Ángeles, pero en todos los lugares. Aprendo los idiomas de los senderos de Griffith Park cuando había filipino que camina. Ellos me corrigen cuando trato de aprender sus idiomas. Gracias. Muchas gracias, señor LaBunch. Se presenta al interconados. Quiero reconocer a miembro personal el día de hoy, empezando con Chichi Galías, es gerente de mi oficina y alguien que realmente hizo esta prestación posible. Y mi personal, Angelo Yeco. Por último, Willa Mayala. Y ahora, Linda Granados. Muchas gracias, Mitch. Gracias, concejal Wizar. Buenos días, concejal provincial Englander. Concejales, cónsul general, el señor General Lim, distinguidos invitados, damas y caballeros. Como saben, soy Linda Granados. Es un honor ser la presidenta del la Asociación de Empleados de la Ciudad de Los Ángeles. Como organización filipina, la misión de la FACE no solamente es de ayudar a los filipinos y a otros empleados de la ciudad con empleo y ascensos de servicio civil, pero de ayudar con el avance económico, cultural y laboral en la comunidad filipina, en la celebración y conmemoración de filipinos, tal como el Día de Independencia de los Filipinos. Esperamos compartir nuestra historia, cultura, tradiciones con los americanos filipinos más jóvenes y el resto de los grupos diversos de personas del cual consiste la Gran Ciudad de Los Ángeles. Esperamos que el más amplio conocimiento y apreciación de la cultura del uno del otro va a construir un fuerte sentido de comunidad. Exactamente 117 años, el 12 de junio, 1890, Emilio Avenaldo expedió la proclamación de independencia de España. La canción nacional de filipino fue presentada por la banda de orquesta de San Francisco y la bandera de filipinos fue presentado hoy en el ayuntamiento. Hacia el futuro vamos a tener una presentación de diferentes versiones de la bandera de los filipinos, el cual ha sido desarrollado hasta la bandera de hoy. Les invitamos que nos acompañen para cultura filipina, tradiciones
alimentos y entretenimiento. Se menciona en la proclamación de independencia que los colores de la bandera filipina, rojo, colorado, blanco y azul, también tienen una referencia significante a la bandera de los Estados Unidos en gratitud por la asistencia y protección prestada por los Estados Unidos a los filipinos. Hoy, los Estados Unidos es un gran aliado a los filipinos, proveyendo apoyo, mientras los filipinos reclaman sus derechos de soberanidad a ciertas islas en el mar de la China del Sur. También me gustaría reconocer al jefe Beck por permitir a Fileo, a Philem, a las organizaciones de cumplimiento de la ley bajo el liderazgo del vicepresidente Vince Sorian y los 20 y algo oficiales en uniforme por su presencia aquí. Como ustedes han visto, ellos llenaron casi la mitad de esta sala. De parte de la FES y sus más de 2,800 miembros, les damos las gracias al concejal Wisa y al concejal O'Farrell y a todos aquí el día de hoy por su continuo apoyo de la FES y los servidores civiles de la ciudad de Los Ángeles y la comunidad filipina. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por lo tanto, colegas, nos gustaría presentarles esta resolución firmado por todos los funcionarios electos en la ciudad de Los Ángeles, al cónsul general Herrera Lim en este momento, y así iniciar la celebración de 117 aniversario de independencia de España. Gracias, un aplauso. Señor O'Farrell. Muchas gracias. Reconociendo a todos nuestros socios funcionarios de la ley, a muchas agencias CHP, LAPD y otras agencias de orden. Muchas gracias. Un aplauso a todos ellos. Colegas, ahora tenemos una presentación muy especial del Distrito 3. Es suyo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Colegas, hoy tengo una presentación muy especial para alguien que todos conocemos y les doy mucho afecto. Traté de traerlo aquí, sino que algo estaba mal con el presupuesto, que las cifras no estaban correctas, tenía que venir. Él no me creyó, pero
tuvimos que decir la razón por la cual está aquí. Él está aquí para darle un homenaje. Quiero reconocer a alguien que ha sido un gran líder y un gran visionario en la ciudad de Los Ángeles. Y estamos hablando acerca de el subalcalde Rick Cole. Estando aquí con él el día de hoy, con un equipo atrás de Rick. Rick es una de las personas que ha estado comprometido a servicio público por los últimos 30 años. Recibió como el alcalde de Pasadena, el gente de las ciudades como Azusa y Ventura. Su trabajo para balancear presupuestos y mejorar operaciones gubernamentales son muy conocidos. Por los últimos 2 años, desde que yo recuerdo como concejal, Rick ha servido a nuestra ciudad muy admirablemente como su alcalde para presupuesto e innovación. Durante ese tiempo, él ha sido el punto principal del alcalde responsable para el presupuesto de la ciudad de 8.6 billones de dólares. En 5 departamentos, incluyendo presupuesto y finanzas, tecnología e información, personal, servicios generales y secretaría municipal. Como miembro del Comité de Presupuesto y Finanzas y presente del Comité de Innovación de la ciudad, yo trabajé muy cercanamente con Rick y en varios proyectos y se hace lanzando los fondos de innovación de la ciudad para evitar nuevos proyectos para innovación o trabajar incansablemente en el presupuesto, dentro del cual ningún detalle era muy pequeño ni muy grande para que Rick tomara seriamente y participara y ayudara a crear una solución. Yo he encontrado consistentemente que Rick tiene mucha dedicación y muy creativo, y él hace exactamente el tipo de líder que nuestra ciudad ha necesitado en los últimos varios años. Mientras estamos trabajando para regresar a lo básico y cambiar esta ciudad en una forma positiva en el cual se está dirigiendo ahora, él ha sido reconocido como uno de una persona con pensamiento de planificación básico por Los Angeles Times. La revista de lo ha también nombrado, y él también ha sido nombrado en diferentes revistas de tecnología y otras. Él ha ganado varios reconocimientos por excelencia en gestión municipal, ambiente de administradores y la Asociación del Sur de California, y el liderazgo de planificación de urbano del Congreso de Nuevos Urbanos. Sus colegas lo reconocen fuera de grupos, en grupos, cuando miran el trabajo que él ha logrado, la dedicación que él ha tenido. Hemos tenido mucha suerte por tener el liderazgo y conocimiento de Rick guiando no sé quién lanzó. Yo sé que yo hablo solamente por mí mismo, pero por todos mis colegas del Consejo Municipal. No solo tenemos suerte, pero estamos muy agradecidos por haber tenido Rick con nosotros durante ese tiempo. Tristemente para nosotros, Rick se irá de la ciudad de Los Ángeles el 26 de junio para ser el gerente de la ciudad, de Santa Mónica. Ahí va a tener una legislación de tiempo medio y una vista del mar de tiempo completo. Santa Mónica tiene mucha suerte tenerlo. Le va a traer su gran mente y su analítica y su pasión de hacer mejor trabajo, su gran esfuerzo por innovación civil. Rick, apreciamos tu liderazgo, servicio excepcional y por todo lo que has hecho para la ciudad de Los Ángeles. Te deseamos todo lo mejor en todo tu futuro. Vamos a estarte observando, estamos sonándote y te vamos a llamar de vez en cuando antes de dar tu certificado, aunque te sorprendemos, no tuviste tiempo de preparar nada nunca. Siempre tienes palabras antes de decir algo. Tenemos otros miembros que quieren la aceptación. Quiero concejal Huizar. Muchas gracias. Santa Mónica está muy, tiene mucha suerte por tenerlo. Nuestra pérdida, su ganancia, muy buen trabajo, no solamente aquí en la ciudad de Los Ángeles, pero es por su compromiso a ciudades y planificaciones por hacer, asegurarse que todas las personas sean incluidos en cualquier decisión que hemos tomado. Usted ha sido increíble, lo he visto, lo he observado de lejos. Aún antes de ser concejal, yo siempre miré su trabajo y estoy muy contento de escuchar conociendo la ciudad de Los Ángeles. Nuestra pérdida por tenerlo
tan poco tiempo, pero yo sé, considerando el tipo de persona que usted es, esté trabajando para Santa Mónica, que otra si usted siempre está teniendo el mejor interés de la región. Gracias por su trabajo. Felicitaciones, el concejal Corretz. Oh, man. No quiero que se vaya a Santa Mónica. Usted ha hecho un trabajo increíble en tan poco tiempo, particularmente trabajando con usted en el presupuesto. Esto realmente es un presupuesto increíble. Este año creo que no hay coincidencia de esto. Usted estuvo involucrado y tomo algo de crédito por tener buen sentido común, porque yo ayudé a contratar a Rick. Ayudé a contratar a Rick hace como 30 años por ser el primer presidente de la Corporación de Mercadotecnia de West Hollywood. Y todo cambió y ahora ha crecido mucho y ha florecido, y le doy crédito por eso, por su buen trabajo. Desde entonces he visto, he observado su carrera, ha hecho grandes cosas en todos los lugares, y yo sé que usted lo hará también para Santa Mónica, aunque muy malo, pero es un vecino muy importante y le deseamos todo lo mejor. Yo sé que va a hacer buen trabajo también. Gracias, señor Lavanche. Gracias, Rick Cole. Qué día y qué ser humano por muchísimos años. Todo el trabajo que usted ha hecho, usted realmente tuvo mucho trabajo en los foothills y ahora se va a la costa, pero desde Ventura hasta Susa, creo, pienso en Jack Benny, Jack Benny. Y usted fue una de las personas más famosas de Azusa. El tren ligero con la Gold Line, todo el trabajo que he hecho, y Pasadena es la ciudad ideal. El trabajo que usted hizo desde un principio y otros para el estacionamiento al lado de los servicios históricos, se ha salvado los edificios, señor, por usted y yo. Estoy muy orgulloso de usted, de su familia. Si viene Distrito 4, lo único que tiene que hacer es salir de su casa y dar vuelta a la derecha directamente por Santa Mónica, volar y va a llegar a la ciudad tan bonita de Santa Mónica. Felicitaciones. Gracias a todos los gerentes generales y subgerentes generales que están aquí, que realmente son la fábrica de. Muchas gracias a todos, gracias a todos los gerentes generales, especialmente gracias a Rico. Quiero que durante mi tiempo llegara a Santa Mónica. He pasado casi todo mi tiempo en Los Ángeles. Felicitaciones. Gracias, señor Lavanche. Antes de que usted hable, quiero agregar, yo recuerdo su primer día en el trabajo aquí. Estoy viendo mi oficina. Y empecé a contarle que nosotros hablamos muy a fondo. Usted dijo, creo que vamos a estar de acuerdo en muchas cosas. Sí, ese mismo día pues se presentó el informe de planificación. Yo sé que dije, qué curioso, porque enfrente era, la parte enfrente era punto y contrapunto. Fue escrito e imprimido como un mes antes. Y resultó siendo que estamos casi muy. Acordamos casi en todo lo que íbamos a hacer en las iniciativas para que las personas colaboraran, se comunicaran. Eso fue la esencia. Usted lo llevó acá, por más importantemente lo que usted ha hecho.
para ser líderes en ese esfuerzo y lo que vamos a estar haciendo aquí ahora y para siempre es un gran cambio. La forma que proveemos servicios y la forma que medimos eso, como consideramos solamente el presupuesto, las cifras en una página, pero encontramos solamente las eficiencias, pero las herramientas de medida requeridas que ahora van a ser, que vamos a estar utilizando y aún está en su infancia. Usted ayudó con el esfuerzo para iniciar y comenzar con eso, lo cual es algo muy difícil hacer, es de tomar un proceso de 100 años y reinventarlo. Usted lo ha hecho con gran pasión e inspiración. Y yo estoy muy agradecido. El micrófono es suyo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias al presidente del Consejo Municipal, los miembros del Consejo. Esto realmente es una sorpresa. Por hecho, estoy recibiendo mensajes en la reunión de personas que tenía que venir y yo trabajo con un problema de presupuesto. Entonces, gracias por prestarme. No traje mi tarjeta, pero gracias. No traje mi el saco para mi traje. Gracias por prestarme. Muchos saben que soy católico. Yo tengo la tendencia de pensar en tres. Quiero hablar sobre tres cosas. Sistemas de este Consejo Municipal y personas. Pero antes de hacer eso, quiero públicamente decirles que darle un gran agradecimiento al alcalde Garcetti. Gracias por llamarme, por pedirme que, inglés, que participara en con un increíble equipo, muchos de los cuales están aquí conmigo. Ha sido un gran privilegio trabajar con él. Y estoy muy orgulloso que mañana, debido a sus acciones, el alcalde va a firmar una ordenanza de sueldo mínimo que va a ayudar a elevar a 800,000 angelinos. Va a sacar de pobreza personas trabajadoras que merecen la oportunidad de vivir en esta gran ciudad. Esta es una gran, gran asociación y me siento muy orgulloso de haber sido parte de eso. Quiero hablar un momento acerca de sistemas. Cuando vine aquí, después de varios años de experiencia, tienen una presión de la ciudad de Los Ángeles, todos leen el periódico, siguen las noticias, tienen una presión. Yo estoy muy sorprendido. Estaba muy sorprendido con qué tan mal estaban los sistemas de negocio que están muy atrasados en tecnología y los sistemas que hacían que esta ciudad funcionara. Pero hemos hecho muchísimo progreso en los últimos 2 años como resultado de sus esfuerzos y los esfuerzos del alcalde y del gerente general. Hemos llegado muy lejos en 2 años. Hace 2 años nadie hubiera creído que esta ciudad de Los Ángeles iba a ganar el prestigioso número 1 de ciudad digital en América hace 2 años. Por hecho, hace 8 meses, nadie hubiera pensado que Los Ángeles iba a ser número 1 en datos abiertos en los Estados Unidos. Hemos llegado muy lejos y estamos haciendo mucho progreso. Estamos invirtiendo en construir el tipo de ciudad que todos ustedes quieren servir a los ciudadanos de que los ciudadanos eligieron a ustedes que hicieran. Y con una gran cantidad de poca duda, pero con mucho orgullo, me alejo de este trabajo y se los dejo en las manos muy capaces que van a seguir adelante bajo el liderazgo del alcalde y bajo su liderazgo. Lo segundo que es que tenía una impresión del Consejo Municipal. Ya tiene la oportunidad de trabajar ahora con este es el mejor consejo municipal individuo por individuo que la ciudad ha tenido al principio de 30 años. Y hay gran seriedad, gran profundidad e inteligencia en este consejo municipal. Ponen eso a trabajar en las previas maneras de ser. Como se corría esta ciudad, era un reto, por si tiene una oportunidad debido a la calidad del liderazgo y la calidad del personal. Yo particularmente tengo la oportunidad de trabajar con los 5 miembros del Comité de Presupuesto, usted, concejal Englander, el presidente Paul Corian, con mucha capacidad, que ha hecho un trabajo extraordinario de ser líder de este grupo, el concejal Corretz, Bonin,
y el concejal Blumenfeld. Los ciudadanos no tienen idea alguna sobre la cantidad de horas y la cantidad de profundidad de pensamiento se utiliza para desarrollar un presupuesto, un proceso de presupuesto de 8.6 billones de dólares, pero hoy el hecho de que terminamos de producir junto con un esfuerzo de colaboración del mejor presupuesto que la ciudad ha podido crear en 10 años es un producto de su trabajo arduo en el cual han estado trabajando por los últimos 10 años y claro, la asociación que hemos creado entre los alcaldes y el CEAO nunca se ha visto antes. Mis colegas Miguel Santana y yo hemos trabajado muy duro para comenzar a restaurar la ciudad a sostenibilidad fiscal. Él ha estado haciendo esto por 6 años, mucho trabajar con él y con todo su personal, personas increíbles. También he tenido la oportunidad de trabajar con varios del resto de los concejales individualmente. Particularmente, Pablo Blumenfeld y su liderazgo en la tecnología realmente ha sido muy ejemplar. El hecho de que el presidente del Consejo Municipal Western ha colocado a Kirkhorn y a Blumenfeld en posiciones de liderazgo es una fundación increíble para lograr progreso. Empecé a hablar acerca de personas, entonces quiero terminar ahí. Muchos de ustedes quizás no saben que mi primer trabajo fue aquí, en la ciudad de Los Ángeles. Fui el tercer empleado para el concejal Richard Alatorre, el primer concejal latino en la generación de servir en este grupo. Y cuando regresé, 29 años después, y los conocí el primer día, concejal Englander, solamente una persona en el edificio se acordó que yo había estado aquí antes. Eddie Santillán, que se encarga del garage, del estacionamiento. Dije, le puse mi Prius y dijo, Rick Cole, y acaba de regresar. Y el otro día, él no quiso que yo me estacionara, él dijo, yo pensé que era otra amenaza de una bomba, dijo, no, 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 Santa Mónica está para allá. Entonces, tuve que decirle, Eddie, regresaré. La tercera vez va a ser, al final voy a servir a la ciudad de Los Ángeles, de Santa Mónica. Es una increíble ciudad, va a estar conectada con nosotros ahora con la línea Expo. Es parte de esta gran red regional que estamos construyendo, pero esta ciudad es un lugar incomparable. No hay nada como la ciudad de Los Ángeles, el cual yo llamo mi hogar, donde fui a la universidad, donde he pasado tanto tiempo en los últimos años y donde mis hijos están siendo creados y están aquí conmigo. Quiero decirles lo siguiente. Este es el grupo más increíble de servidores públicos que yo he tenido el privilegio con quien trabajar en 30 años de servicio público. Las personas que están aquí conmigo, las personas con quien yo estoy hablando son la esperanza del futuro de la segunda ciudad más grande en el país. Van a reformar la Departamento de Energía, va a construir viviendas asequibles, van a regresar a lo básico, preparar nuestras calles, nuestras banquetas, podar nuestros árboles y va a ser esta ciudad lo que puede ser. Yo he estado muy orgulloso por haber servido con todos ustedes. Quiero las gracias a ustedes del fondo de mi corazón por esta oportunidad. Ustedes están haciendo gran trabajo y ha sido un gran privilegio para mí haber sido parte de esto por estos últimos años. Muchas gracias. ¿Hay otro concejal que quiere agregar? Señor Cedillo. Quiero decir que no es verdad, así es. Los mexicanos es decir, dime con quién andas, diré quién eres. Y si mira,
cómo la familia de la ciudad está con usted, están ahí con ustedes en tan poco tiempo. Es que no es suficiente tiempo para conocer a personas que están ahí, mucho menos para que ellos lo acepten y lo hayan aceptado. Su liderazgo, esto significa mucho y habla mucho de quién usted es. Nos hemos conocido mucho más tiempo. Quiero compartir una historia. Lo que me capturó de su grande liderazgo y apoyo y me hizo un fanático por siempre fue en 1994. Era un tiempo muy feo para nuestra ciudad y estado. Un tiempo difícil porque la proposición 187 y las peores partes nosotros estaban siendo muy evidentes y parecía que era los titulares en televisión y radio. La posición 87 estaba en la tarjeta electoral. Había muy pocas personas en el estado que estaban dispuestos a tratar con eso. Estábamos contentos porque el movimiento sindical apoyó todos los recursos, pero yo creo que usted era alcalde de Pasadena en ese entonces y Pasadena no es conocido como una ciudad muy radical. No es una ciudad de gran innovación para tratar con esos asuntos. Y aún así, como alcalde, usted y yo nos reunimos en uno de esos mitines, como la avenida 52 en Figueroa. Había un mitin en contra de la posición 187, una rueda de prensa. Estuvo ahí en esa capacidad, en su función como electo. Eso significó mucho para nosotros, el tener a alguien que representaba una ciudad tan prestigiosa que apoyara esa proposición de comprender. Eso ha sido muy, muy increíble tenerlo aquí, porque es una de esas personas que es un líder con su corazón y lo conecta con un intelectual increíble. Y voy a extrañarlo a usted, porque muy pocas personas pueden decir y conectar esas dos cosas. Tenemos estos valores que compartimos. Todos aquí están para servir al público, pero muy pocos lo juntan con el tipo de intelectual que usted y también podemos entender cómo aplicar eso a las cosas de nuestro corazón, que nos dan los resultados que necesitamos para la ciudad y la agenda que usted presentó. Entonces, solamente quiero dar las gracias. Es muy bonito ver a sus hijos. Yo sé que no se acuerdan de mí, pero yo los he visto cientos de veces cuando nos encontrábamos en Pasadena, cuando era Bullock's, luego Macy's y en otros lugares. Es su hijo. Es muy parecido a usted. Que Dios los bendiga y que en nuestra pérdida y una gran ganancia para la ciudad de Santa Mónica. Muchas gracias, gracias, señor Cedillo. Muchas gracias. Un aplauso para Rick Paul. Muchas gracias. A salir, Rick. Regresaremos a la agenda ahora, colegas. Ahora hay que mirar asunto número 1A. Fue aplazado por una semana. Una semana nos lleva a 19 de junio. Ahora tenemos una tarjeta de un público en 1A, señora Corina. Vamos a aplazar ese asunto por una semana. Vamos a recibir su tarjeta para eso. Y en uno, quiero llamar al señor Herman, a John Walsh.
This is John, Señor Hunt. Muchas gracias. Ya que no hay ninguna otra tarjeta sobre asunto 1, habla ese voto sobre asunto 1. Cierra ese voto y te vuelve ese conteo. 11 a favor. Siguiente asunto, asunto 2, por favor. Señor Walsh, asunto 2. Señor Herman, asunto 2. Ya que no hay ninguna tarjeta sobre asunto 2, colegas, habla ese voto sobre asunto 2. Cierre su voto y tabule ese conteo. 11 a favor. Ha sido aprobado. Muchas gracias. Siguiente asunto, por favor. Asunto sí que es muy especial porque hay tarjetas del público. Herod Walsh. Voy a pedir por favor que no griten, que se ponga de pie y baile en el pasillo. Se interrumpe la reunión, señor Herman. Voy a pedir al señor Herman que permanezca en su asiento. Número 9. Muchas gracias, ya que además de esa presentación del asunto 5, habrá ese voto sobre el asunto 5. Cierre ese voto y tabule ese conteo. 11 a favor, 11 a favor, eso se aprobó el asunto 6. Señor Walsh, ¿desea hablar sobre el asunto 6? Proceda con el asunto 7, señor Walsh, tiene tarjeta en 6 y 7.
Gracias. Asunto 7. 6. Una tarjeta sobre asunto 6, habla ese voto. Cierra esa botita, vuelve ese conteo. 11 a favor. Tengo una recomendación para asunto 7, que se envió al alcalde, se llevará a cabo. Si no, pues muchas gracias. Ahora el siguiente asunto, por favor, señor presidente. Quiero votar sobre asunto número 7. Habla ese voto sobre asunto 7. Cierra esa botita, vuelve ese conteo. 11 a favor. Gracias. Siguiente asunto. Asunto se ha enviado al alcalde para su consideración. Se lleva asunto 8, llamado especial porque hay tarjetas. Señor Hunt. Muchas gracias. One. Great. And the item that's good for kids, it's good for everybody.
Muchas gracias. Creo que nada más de esa presentación de la abrazo de voto sobre asunto 8. Cero a voto y tabulación conteo. 11 a favor. Siguiente asunto. Asunto 11 especial porque hay tarjetas. Soy Eric Previn, presidente del Distrito 12, con el Distrito 9, para querer instalar como $42,000 de botes de basura automáticos. Eso es parte Muchas gracias, gracias, señor Herman. Y John Walsh, y señor Hunt, y señor Alcala.
más tarjetas, habrá se voto sobre este asunto. Se les ha votado y tomó ese conteo. 11 a favor. Asunto 11, llamado especial porque tarjetas del público. 12. Asunto 12. Eso concluye los asuntos para... Ya no tiene más tiempo. Disculpe, señor. Ya no tiene más tiempo. Gracias. Ahora vamos a concluir ese asunto por tarjeta de todos los colegas. Ahora vamos a abrir el voto. Si eres abutista, vuelve a hacer conteo. 11 a favor. Presidente, se lleva al comentario general del público. Señor Barajas. Followed by
Gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, de hecho, eso. Terminamos con la comunidad del público y donde nos lleva, que tenemos el paciente presente. Hay mociones que van a ser publicadas y referidas. Estado. Anuncios. Señor Lavanch. Quiero decirles que el
Esta fecha, en estos 15, plantaron un árbol de cedro. Gracias. ¿Algún otro anuncio? Señor Wesson. Señor presidente, gracias por reconocerme. Quería ponerme de pie y decir que hubo una tragedia en mi distrito el 10 de junio. Tuvimos una jovencita de 39 años de edad, Andrew Covarrubia, que iba en un vehículo, fue chocado por otro vehículo. El vehículo huyó del lugar. Ella falleció dejando su niñito de 2 años, que salió del carro. Bajo circunstancias normales, me hubiera puesto de pie previamente para solicitar una moción, pero debido al buen trabajo del señor Buscaino y usted, ya tenemos una recompensa, una política de recompensa en lugar. Pero quiero ponerme de pie y hablar acerca de esta joven de 31 años, mamá, cuya vida fue quitada muy pronto, muy cerca de mi casa. Y quiero que ella y sus amistades y la familia sepan que este incidente es el primero de la moción que usted y el señor Buscaino presentaron. Esto quería poder decir que vamos a una recompensa va a ser presentada, y si esa es la persona que cometió este delito, mejor que se entregue. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Ahora, señor Wesson, no queremos ser el primero en nuestro distrito por una fatalidad. Tenemos una recompensa de $50,000, pero nuestras oraciones y corazón, pensamientos van con la familia. Si alguien en comentario general, en el público general, ha visto algo, tiene información que puede llegar a capturar a esta persona, donde huyeron del lugar del incidente y dejaron a una mamá muerta, por favor. Si alguien tiene alguna información, por favor, comuníquese con el APD. Tenemos una moción ahora de $50,000 para eso. Gracias. ¿Otro anuncio, colegas? Tengo uno. Mi esposa Jane está aquí conmigo. ¿Tenemos mociones? Señor LaBanche. Pónganse de pie por la traslación en memoria de personas que han fallecido. Por respeto a los que han fallecido.